Al menos desde mi perspectiva, yo sigo viendo el mismo serie de siempre. Simplemente es que ahorita creo que en la TAM, los mid laners son los mejores que hay acá. Seiya ha empezado a tener rivales en mid lane. De hecho, en LAN se empezaba a dar, que empezaba a tener matchups más complicados contra los mid laners de arriba de allí. Y esta temporada se ha consolidado sumándole a Plugo. La partida que perdimos contra Pixel nos cagó un poco eso de haber quedado segundo. Ahora sí dependemos de que los equipos que van punteros dropen algún punto o dos. No quiero decir que van hacia abajo igual que yo, pero definitivamente ya no son lo que eran antes. O sea, Odi y Seiya eran, antes pensabas en ellos y es imposible ganarles. Son unos juegos donde la verdad ellos tienen demasiado que perder y uno los juega con demasiada tranquilidad, entonces son los juegos que se le da mucho más al equipo que está sin la presión. Siento que están en un muy mal spot en este momento los de Xten. Tienen como para dar el mejor papel internacional que jamás haya dado a Latinoamérica y no están pudiendo salir del cuarto lugar. Algo que nunca se hubiera ocurrido.